lo largo de todas las temporadas de Los Simpson han aparecido varios abogados, pero el más icónico y el más querido por los fanáticos es Lionel Hogg, este abogado de poco prestigio que ha representado en varias ocasiones a la familia Simpson y que rara vez ganó un caso, entró rápidamente entre los personajes favoritos de muchos fanáticos por sus breves apariciones que se han vuelto clásicas y siguen siendo recordadas al día de hoy. Por eso en este video vamos a ver 10 datos sobre Lionel Hogg, quien no solo fue abogado, sino niñero, agente de bienes raíces, sino que además arreglaba calzados. Juez, estos no salen sino hasta el jueves. ¿Sabes? Deberíamos dejar de contratarlo. Antes de comenzar, no olvides suscribirte al canal y darle me gusta, que siempre ayuda. Sin nada más que agregar, comenzamos. La voz de Lionel Hogg, o Lubardo Luna, como es llamado en algunos capítulos en la versión latina, fue hecha por Phil Hartman en la versión original, quien también le daba la voz a Troy McClure. En la versión latina no tuvo una voz fija y fue interpretado por varios actores, entre los que se destacan César Arias, Mario Sauret, Víctor Salgado, Alejandro Vilelli, Alejandro Mayer, José Luis Castañeda, Tito Rosendis, entre muchos otros. La primera aparición de Lionel Hogg fue en el capítulo Bart es atropellado de la temporada 2, que también marcó el debut en la serie del Dr. Nick y el abogado de pelo azul. Lionel Hogg fue diseñado por Mark Kirkland, que en un primer momento lo diseñó como si fuera un villano, pero luego fue modificado al aspecto que conocemos. Su primera aparición es cuando Bart despierta después de estar en el infierno y encuentra a toda su familia al lado de la cama del hospital. Cuando Bart los ve, dice: estuve a kilómetros y kilómetros de distancia retorciéndome en agonía en las cavernas del infierno. Y tú estabas ahí, y tú, y usted también, aunque nunca lo había visto. Esto es una referencia al Mago de Oz de 1939, cuando el personaje interpretado por Judy Garland, Dorothy, se despierta después de un fuerte golpe y comienza a señalar a todas las personas que hay alrededor de su cama, diciendo que ellos también estaban en sus sueños de manera similar a como lo hizo Bart. En este mismo capítulo, Homero va a visitar el despacho de Lionel Hogg, donde el abogado le cuenta que estudió en Harvard, Yale, MIT, Oxford, la Sorbonne y la Louvre. Lo interesante es que en inglés nunca dice que llegó a recibirse o a hacer una maestría, sino que se da a entender que pasó por estas y nunca consiguió su título de abogado. El bufete de abogados de Lionel Hogg tiene como nombre No puedo creer que esto sea un despacho legal, I can't believe it's a law firm. En inglés, este nombre referencia a I can't believe it's not butter, no puedo creer que no sea mantequilla, una margarina artificial muy conocida en los países anglosajones por su semejanza a la manteca. Un detalle que nunca se profundizó y que en el doblaje se pierde es que Selma se casó con Lionel Hogg. Esto se puede escuchar en la versión en inglés de ¿Y dónde está el inmigrante? De la séptima temporada, cuando Homero llama a Selma para ver si se quiere casar con Apu para que no lo deporten. Entre todos los apellidos que nombra está el del abogado. Acá se puede ver la escena en inglés. I'd rather eat poison. My name's already Selma Bouvier Twilliger Hutz McClure. God knows it's long enough without an Ahasuerus to Pete whatever. From now on, I'm only marrying for love, and possibly once more for money. Los alias que usa Lionel Hogg en Marge la Rebelde para comenzar una nueva vida son su cambio al nombre latino o español Miguel Sánchez, nombre que elige mientras quema sus pertenencias, y su alias vietnamita Dr. Nguyen Van Tok, Dr. Nguyen Van Pog en la versión original, el cual se dice al final del episodio. En Marsh, en cadenas, nos enteramos que Lionel Hogg tiene problemas con la bebida, por lo cual terminó en Alcohólicos Anónimos. Su padrino es el músico David Crosby, haciendo un guiño al tratamiento que hizo el cantante por sus problemas de alcohol y de drogas durante los años 80. Cuando Lionel Hogg se imagina un mundo sin abogados, suena una canción instrumental parecida a It's Like to Teach the World to Sim, utilizada en varias publicidades de Coca-Cola que por cuestiones de derecho no pudieron usar, mientras que en la versión latina suena a La Rueda de San Miguel. Como ya mencionamos en el video de 10 datos sobre Troy McClure, por la muerte de Phil Hartman se decidió quitar tanto a Troy como a Lionel Hogg a modo de homenaje. De esta manera, el último capítulo que pudimos disfrutar con Lionel Hogg hablando es en la temporada 9, en el episodio La Cruda Realidad. Luego lo veríamos en un par de capítulos como personaje de fondo, entre estos Hemos Perdido a Nuestra Lisa de esa misma temporada o El Cuento de Dos Ciudades de la temporada 12. Y con esto terminamos. Estos fueron 10 datos sobre Lionel Hogg, un gran personaje secundario de la serie. Soy Franco de Data Otra Serie y nos vemos en el próximo video. Chau.